tuvimos que meter en medio de la tanda o en medio de la música porque hay una cosa muy urgente. Hay un llamado urgente para ver cómo está la ciudad, cómo está la calle. Nosotros estamos metidos en un estudio y a veces no nos damos cuenta lo que es la calle. Y la tenemos en la calle a la locutora, carné 2323 creo que es. No, 2020. 26, 26, la tenemos en la calle. Hola, Elizabeth Bernazzi, ¿estás ahí? Qué triste cuando alguien te dice, te presenta y no sabe ni tu nombre, ni tu número. El número no. ¿Quién sos? O sea, ¿sabes que me sentí muy para abajo? Claro, ¿por qué? Siempre me presentan como bien, viste, como mamá, como negra. Y la verdad es que me sentí como ninguneada. Porque, ¿sabes qué? Yo iba a decir, carné 2020, y 2020 para mí es pepino. Pepino al 2020. Pero es 2626 mi carné. El 2626. Yo te lo escuché muchísimas veces, pero no lo registré tanto. Ahora lo voy a registrar. Vamos a lo que nos importa. Sí, por favor, ¿cómo está la calle? La información es que no se puede dejar en la calle. Cerviño, por ejemplo, gran amigo tuyo. Sí. La verdad, es imposible por la calle Cerviño. Cuando vos te vas del quilombo de todo ese despelote que se está armando después del zoológico, que es de María Campo, Santa Fe, bueno, lo que es Pacífico, te querés ir de ahí, querés huir, entonces te vas para un costadito del zoológico, lo que era el zoológico antes. Elizabeth, acá me dice la producción, muy bien dicho, que soltaron animales, por eso es el problema. ¿Pero cuándo lo soltaron, hijos de puta? Hoy, para que se vayan solos. El mono decidió irse solo. El mono. ¿Dónde está? Por eso, esa noticia... Ahí lo escuchas. Hay un elefante que está en medio de Santa Fe y... Pero de verdad le dicen que sacaron al mono y el mono... Porque la gente quiere, digamos, algunos quieren doblar de nuevo por... Esperar justo Santa María. No. Pero se van a encontrar... No, por oro... está el león. En oro, que no doblen en oro porque está el león. Está el negro. Es muy difícil hablar así. Sí, sí. Me voy a mi casa, ¿saben qué? Me voy de acá a mi casa. No seas malarriada, te estamos hablando, estamos haciendo una nota de color. El león. Es que se está tratando de llegar y no poder llegar porque... Horrible. No tengo ganas de reírme con vos. No, horrible. Tengo ganas de putear al mundo, ¿entendés? Sí, por eso. Pero no putees acá al mundo. Escúchame, no agarres. Chocó un auto y una moto en Muñecas y Serrano. No vayas a Villa Crespo. Es lo único que... Pero no voy a ir a Villa Crespo. Quiero ir al trabajo y no puedo. No, el trabajo está muy peor. También hay corte total por Panamá. En Espinosa, entre Aranguren y Neuquén, en Caballito. No vayas por Caballito. Yo conozco un pelotudo, ¿sabes qué? Voy a salir en otra radio. No, por favor, no. No, salí en exclusiva para la nuestra. No voy a, pero que es muy triste salir. Más adelante haz lo que quieras. Vos a partir del mes que viene podés hacer lo que quieras. Pero este mes salí para nosotros, fíjate. Me voy, no, parás un taxi acá, conchuda. Me presentan mal. Cuando voy a dar la noticia, me la cambian. Me dicen que no importa. Yo la verdad que no siento un gran respeto. La decaída. No, se respeta de formas distintas ahora en esta época. Tengo torre de tránsito hace años, querido. Bueno. Cuando vos empezaste, yo fui, vine. Escúchame, hay corte total por obras en Juan Agustín García, entre Nazca y Terrada. Pero no te metas. Que es otra calle. Sí, por eso. Que es otro barrio. Pero vos vas muy rápido y pasás de Pacífico a Terrada. A ver, ¿por qué saltó ahora? Ahora vos, ¿por dónde estás? El mono. Humberto, ya parece que es lo que te iba a contar al principio, pero deja. Pará, ¿vos te estás cruzando justo con el elefante en este momento? Bueno, nosotros tenemos los sonidos acá del elefante que está cruzando. Yo traté de decirte que iba por la calle Cerviño, pasé Santa María de Oro, ¿sí? Ahora estoy por Godoy Cruz y no sé si me conviene dar la vuelta a Waze, no lo puedo Waze porque estoy con vos. No puedo ver Waze, que es lo que me sirve para ir y venir. Pero no sé qué ir por agarrar. ¿Qué agarro? ¿Godoy Cruz hasta Libertador? ¿O sigo por Cerviño? ¿Qué hago, Humberto? Te lo pregunto a vos, que sabes. No. Escúcheme, no hablemos más. Que haga lo que quiera. Porque si no, después la culpa es nuestra. Que ella tome por si va por San Luis, abajo está Missouri. Sí. Si va por San Luis, abajo está Missouri. Dice vieja, que viste que siempre es lúcido. Que sale con canciones de papo. Claro, porque él viene de la radio de rock. De canciones de papo que le encantaba a Bobby Flores. De la radio de rock. Escúchame, lo que sí, trata de usar más la parte aérea para venir, porque la calle está fatal, ¿viste? Pero vos te das cuenta que vos no estás informando, ¿no? Sí, por culpa tuya,
Por ejemplo, si hay gente que está escuchando este programa para informarse, no va a llegar nunca. Si vos venís con una ambulancia y querés escuchar para que traer al enfermo más rápido a la Trinidad, no agarres por Cerviño. Es lo que estoy tratando de decir. Pero vos no me dejás, Humberto. Pero el tránsito tuyo es solo Palermo. Eso es lo que te queremos decir. Y sabés qué amplia que es la capital. La gente está preocupada por Panamericana, por cosas, porque hay... Contame cómo está Panamericana, entonces. Mira, se produjeron dos choques, todo está mal. En autopista Panamericana, uno a la altura del kilómetro 28, no pases por ahí, mano capital. Y un choque múltiple a la altura del kilómetro 16, de la mano que va hacia el norte. Vos estate atenta a eso. ¿Qué hace el policía paseando por Cerviño mientras se toca la brasa? De día de Franco. Están en el hotel familiar Cerviño dos personas. ¿Y qué se va a meter? Cuidado, vos no estés tan atento a las que hace la gente. Estate atenta a vos. ¿Pero vos no te das cuenta que estás parada acá, que no pasa nada? ¿No te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí, que no pasa nada. Escúchame, entonces, ¿qué tenés que transmitir de todo el día desde ahí, desde vos dónde estás? Instalate, trata de estacionar. Instalate de ahí, te mandamos un móvil. Sí. ¿No te das cuenta que no hay manera de estacionar en la ciudad de Buenos Aires? Claro, bueno. ¿Te das cuenta que la ciudad de Buenos Aires está que arde? Escúchame, ¿no hay demora? ¿Vos? ¿No para más? Deja el auto y tomate el tren, pero hay demoras en el servicio del tren Roca. ¿Cómo me molesta el puto relajado que te vas adentro? Bueno, porque la tengo... Porque está nerviosa. Yo estoy acá, si yo no estoy tranquilo, la gente se pone muy nerviosa, ¿entendés? No es que nosotros no la pasamos regio, es que nosotros tenemos que transmitir tranquilidad. Y si vas por Kansas, Arizona, no olvides Pomona, ¿eh? ¡Pomona! ¡Termínenla! ¡Te pusieron más nerviosa de lo que estaba! ¡Qué fuerte! ¿Vos qué decís? ¿Que vos llegás a las 2? ¿Antes de las 2? Deja. Gracias. Hasta aquí. El mono. Cuidado, te va a ganar el mono. Cuidado el mono.